Mashle es un manga de fantasía y comedia creada por Hajime Komoto. Este se publicó desde 2020 a 2023 contando con 162 capítulos recopilados en 18 volúmenes. También cuenta con una adaptación al anime de 2 temporadas, y es de lo que pasa luego de la segunda temporada de lo que hablaremos en este video. ¿Qué pasa, gente? Estoy dejando muy de lado los finales de manga y novelas ligeras cuyas adaptaciones al anime quedaron incompletas. Así que para retomar eso empezaremos con Mashle, una historia que para mí está bien, pero mi opinión ya la daré en una reseña que pienso hacer. De momento solo te diré que en la descripción te dejaré la lista de reproducción con otros finales de manga y novela ligera. Que como siempre no olvides dejar tu like y sin más empecemos. Luego del incidente de Innocent Zero, al cual solo llamaré Innocent, se llevaría a cabo la final del Iluminado por Dios, la cual consistía en que las tres escuelas principales, Easton St. Ars y Walkis Magic, elegirían a tres estudiantes cada una a los cuales se enfrentarían. El problema aquí era que los subordinados de Innocent ya se habían infiltrado en Walkis Magic, incluyendo a su hijo, Domina, cuyo objetivo era la varita del origen que se le da al Iluminado por Dios como símbolo de celebración. Realmente toda esta prueba fue un intermedio. Lo interesante aquí fue que Domina obligó a los de St. Ars a retirarse antes del torneo. Y no era para menos, pues este de niño ya había matado a un iluminado. Sus compañeros eran fuertes, en especial Levi, pero hasta este fue vencido con facilidad por Mash. Y sin más en sus caminos los hermanos se enfrentaron. Hace 15 años había nacido Domina, quien, a solo un año de edad, despertó un inmenso poder que infundía miedo y destruía lo que le rodeaba. Y por otro lado estaba Mash, de 5 meses, quien reparaba los daños causados por Domina. Desde esa edad, Domina ya se había maravillado por el abrumador poder de su padre. Lo admiraba, tanto que al ver que trataba a Mash igual que a él, decidió hacerlo desaparecer. Y aunque esto no funcionó ya que Mash esquivaba sus ataques, Domina nunca perdió ese deseo de matarlo. Domina, quien estaba junto al cofre que contenía la varita, habló sobre cómo el mundo cambiará cuando su padre la consiga, algo por lo que Mash no mostró interés. Molesto, Domina atacó con su magia de agua, pero más se molestó cuando Mash lo esquivó y lo golpeó en la cara. Fue entonces que el niñito con complejo de Edipo gritó que eso era inaceptable, que su papi lo odiaría si perdía. Enfadado con su magia, Summon creó un tridente de agua y la encarnación de Poseidón. Gracias a esto se movía a gran velocidad, su cuerpo se volvía agua haciéndolo inmune a los ataques físicos. Y para finalizar, cada vez que recibía daño, Poseidón desataría su ira. Y así sucedió, Poseidón golpeó a Mash con un cañón de agua varias veces. Domina se regocijó presumiendo su poder, pero entonces sintió una intensa sed de sangre mientras Mash decía que no tenía más que desatar toda su fuerza. Mash había estado usando unas pulseras muy pesadas que su abuelo le había dado, y ahora sin ellas tomó una velocidad tan increíble que Domina quedó perplejo al ver cómo Mash estaba sacando con cubos el agua que había generado, provocando que Poseidón desapareciera. Pero el complejo de Edipo estaba más de 8000, y esto usó toda la magia que le quedaba para atacar, mientras decía que ser especial para su padre era lo único para él. Incluso usó la varita del origen, pero igual Mash le dio una paliza. Innocent le había lavado el cerebro a Domina, aislándolo y diciéndole que su única razón de ser era serle útil. Domina había querido resistirse, pero cada que su padre le hablaba terminaba pensando que debía serle útil, llegando al punto actual. Mash entonces le habló a Domina de la relación con su abuelo, sobre cómo se querían como una familia sin ponerse condiciones. Y fue entonces que Domina rompió en llanto diciendo que solo quería que su padre lo ame. Escuchando eso, Mash le extendió la mano y le pidió hacer las paces. Pero entre toda esa bonita escena, una poderosa presencia se hizo sentir. Y es que el mismo Innocent había ido ahí a tomar la varita, diciéndole a Domina que ya no le era útil. Ante esto Mash atacó, pero Innocent lo bloqueó. Fue entonces que alguien más apareció, y al cual Innocent le ordenó que le enseñara a Mash su lugar en el mundo. Este era Doom, el mayor de los 5 hermanos. Él era poseedor de una de las varas maestras, la cual fortalecía tanto su cuerpo y magia, y eso lo mostró con Mash. Fue con un 50% de su poder y al principio parecían estar igualados, hasta que Mash recibió un espadazo.
aunque al ver que fue la espada la que se rompió, Doom notó que Mash no había desatado todo su poder. Se emocionó por eso, pero Innocent decidió irse ya que los iluminados se acercaban. Habiendo dado por hecho que Innocent haría su ataque definitivo en 30 días durante un eclipse, ya que ahí su magia sería más poderosa, Mash y los demás fueron entrenados. Lo interesante aquí es que Mash fue entrenado por el último discípulo del mago más fuerte, Meliadoul, quien decían era más fuerte que el director. Dot y Lance fueron entrenados por Orter y Finn por Gehenna. Así pasaron los 30 días y por otro lado, Innocent y sus cuatro hijos prepararon un ejército. Pero claro, había que subir la tensión. Y es que tras ver el gran avance de Mash, Meliadoul decidió que la prueba final sería un enfrentamiento contra ella. Pero sin darse cuenta, Mash terminó molido y tardaría en curarlo. Sí, ya cuando Innocent empezó su ataque. El ataque fue llevado a cabo por gigantes, gárgolas, centauros y orcos, los cuales fueron fácilmente aniquilados por los iluminados. Lo interesante vino después, ya que cada uno de esos iluminados se encontró con uno de los hijos de Innocent, y recibieron una paliza. No fueron rivales y quedaron crucificados en el cielo ante el pánico de los ciudadanos. Así entonces los iluminados restantes, Rainer, Ryo y Orter, junto a Lance, Dot y Finn, decidieron ir al castillo flotante en donde estaba Innocent, pero al entrar terminaron separándose. Aquí empezó la batalla contra los hermanos. Rainer y Finn se encontraron con el cuarto hijo, Delisaster, alguien con una actitud de fiestero universitario que disfrutaba de burlarse de sus rivales antes de matarlos. Y aunque de primeras Rainer acertó un espadazo a la cara, para su sorpresa Delisaster se sacó la espada de la cabeza, la cual se regeneró. Esto se debía a que los cuatro hijos le habían dado a Innocent sus corazones, y a cambio, habían recibido corazones mágicos que les permitían regenerarse con magia. Así Delisaster demostró su dominio total, incluso chocaron magia summons y Rainer no pudo hacer nada. Le estaba dando una paliza, pero Rainer se mantuvo decidido a ganar. Los padres de Rainer habían muerto cuando era niño, junto a Finn habían soportado la pobreza siendo mal vistos por otros, pero contra toda esa adversidad se había convertido en un iluminado por Dios, todo para crear una sociedad en donde hasta los huérfanos tengan las mismas oportunidades. Viéndolo maltrecho, Finn insistió en querer ayudar, pues Rainer lo encerró para que no peleara, pero fue entonces que este se abrió. Él no era distante porque Finn le diera vergüenza, sino porque el director le había advertido que si quería cumplir con su meta, su hermano podría salir lastimado. Por eso ahora le dijo a Finn que debió haber elegido tener una vida normal, mientras que él se encargaba del trabajo sucio. Pero Finn le dijo que no, que quería estar con él, y liberándose usó su magia Second para curarle las heridas y potenciar su magia. Y el fruto de eso se demostró al instante, pues Rainer abrumó a Delisaster, atacó sin preocupaciones y Delisaster ya ni siquiera podía regenerarse a tiempo, llenándose de ira pero nada, al final solo ladró y no mordió, Rainer lo derrotó. Mientras eso sucedía, Lance y Dot se encontraron con el tercer hijo, Epidem, alguien elegante, amante del pudín y creador del virus absorbe magia. Sí, era el causante de que la hermana de Lance estuviera a punto de morir. Este hecho hizo que Lance quisiera pelear solo y por un momento lo hizo, pero recibió una paliza. Y no fue hasta que Dot le metió un puñetazo y le dijo que lo ayudará aún más si se trata de su hermana, que Lance ahora calmado usó su magia Summons. Epidem, quien podía manejar como quisiera el oricalco, el material más duro del mundo, atacó con proyectiles de este, pero Lance creó varios agujeros negros que hicieron rebotar esos proyectiles de forma tan impredecible que Epidem no pudo esquivarlos. Pero entonces este también usó su magia Summons, con la cual creó varias machine guns que disparaban oricalco, algo que Lance no pudo igualar y aunque aún podía seguir en la pelea, se dio cuenta de que no Dot, y sin querer su cuerpo se movió para protegerlo. Ante los ojos de Epidem eso pareció una estupidez, pero era lo contrario, ya que esto despertó la ira de Dot. Epidem al ver esa marca recordó a una raza mágica cuyo poder aumenta o disminuye según sus emociones, seres que casi derrocaron al mundo mágico, los expiadores. Pese a ello se mostró calmado, pero entonces Dot con su magia mejorada destruyó los oricalcos. Epidem usó su magia terciaria para disparar innumerables oricalcos, pero Dot hizo lo mismo con sus explomps terminando con una victoria arrasadora.
y yendo por el último lado, Orter se enfrentó al segundo hermano Famine. Una pelea que por momentos se complicó, pues Famine, quien solo vivía para divertirse sin importar el mal que haga y odiaba a los tipos como Orter, usaba magia de invisibilidad. Pero una vez que Orter descubrió la magia del rival, empezó el contraataque, en el proceso criticando la carente determinación de Famine, a lo que este respondió usando su magia Summon, la cual lo hacía imperceptible, por lo que Orter no pudo hacer más que recibir y recibir. Orter originalmente no era tan estricto, en realidad era un tipo que decía que con que pueda conseguir vivir bien el resto le daba igual, era alguien muy racional y ya. Pero su contraparte, un Kouhai el cual seguía las reglas a rajatabla y con quien se llevó bien, fue quien lo cambió. Ese Kouhai ya había muerto, y en su lecho de muerte este le contó a Orter que siempre seguía las reglas porque su hermano había muerto debido a un crimen, y finalmente le había pedido que construya un mundo en donde todos puedan vivir en paz. Por eso es que Orter es como es ahora, y razón por la cual no podía perder. Llenando todo el lugar de arena, arrastró a Famine a un remolino, quien gritó que alguien como Orter no le agrada a nadie, y que por mucho que se esfuerce hasta el punto de sacrificarse, nunca sería feliz. Algo a lo que Orter simplemente suspiró y dijo que la verdad es que le daba igual, que si la vida era divertida o no, eso no le importaba. Famine ante eso solo pudo sonreír, diciendo que eso era algo muy bonito antes de ser tragado por la arena. Habiendo terminado con los hermanos menores, cada grupo fue llegando a la sala final, y cada uno fue cayendo ante Doom. Lance y Dot fueron fácilmente derrotados, Rain y Finn con su combinación dieron pelea pero aún así no lograron hacerle daño a Doom. Este se quitó de encima a Raine, pero antes de que pudiera hacer lo mismo con Finn, Orter apareció y a diferencia de los anteriores, él sí demostró tener un control sobre la pelea, pero eso cambió de inmediato cuando Doom usó el 60% de su poder. Orter, Rain y Finn pelearon juntos pero nada, terminaron mal heridos hasta que al fin, el hombre entre hombres hizo su entrada. Acto seguido, Doom lo mandó a la verga de un puñetazo. Fin. ¡Que no, perro! Que seguido, Ryo atacó con su magia de luz, al fin dejando una herida en Doom. Ese puñetazo no le había hecho nada. Con confianza en la fuerza de Doom, Innocent estaba confiado. Doom igual, pero los ataques de Ryo, los cuales en un inicio esquivaba e iba adaptándose a ellos, de pronto empezaron a acertar. Y es que cuando más brillaba Ryo, era cuando estaba en apuros. Doom entonces pasó al 70% de su poder, pero Ryo siguió acertando sus ataques sin perder la calma. De hecho, seguía presumiendo ante el público, ya que Innocent estaba mostrando al mundo lo sucedido. Doom seguía sin poder acercarse y entonces Ryo, con intención de rematarlo, creó una bola de luz que cegaría a los presentes. Pero este fue su error, pues Doom era ciego. Y repelió el ataque que Ryo le lanzó, el cual fue hacia Finn, por lo que Ryo fue a salvarlo, siendo herido en el proceso. Doom entonces le dio una paliza a Finn y al resto lo mandó a la verga de un solo golpe, excepto a Ryo, quien pese al daño atacó. Tuvo un intercambio igualado e incluso gracias a Orter, quien sorprendió a Doom envolviéndolo con su arena, atacó con su magia terciaria. Una gran energía de luz fue hacia Doom, quien ahora al 80% de su poder la partió en dos, e hirió de gravedad a Ryo. Pero aún así este hombre no dejó de pelear, ya que decía que ayudar a los demás y defender a sus amigos, era lo que un hombre apuesto hacía. Y ese esfuerzo se vio recompensado, ya que al fin el protagonista había llegado. Como siempre y a este punto cansino, todos subestimaron a Mash, pero pese a ello, ya que Doom pareció tomar el control con su poder al 90%, ninguno de los ataques de este le hizo daño a Mash, quien había aprendido una técnica para dispersar el daño. Pero había algo más, y es que antes él solo usaba su fuerza y ya, pero ahora sabía cómo dar un golpe de forma técnica. Y eso se vio al instante, ya que de un solo golpe mandó a la mierda a Doom, y luego usó sus codos para atacar causándole un gran daño. Pero contrario a lo que se esperaría, Doom se puso feliz, ya que al fin podía usar todo su poder. Ahora al 100%, Doom usó su magia de espejos para crear copias de sí mismo y atacó. Mash dedujo cuál era el original, pero cuando Doom usó su magia Second creando muchas más copias, recibió un espadazo en la espalda.
Mash entonces usó otra técnica que había aprendido, básicamente el relajar su cuerpo al máximo para que cualquier ataque que reciba no sea efectivo, y volviéndose más ágil para atacar. Así siguió evadiendo los ataques hasta que al fin Doom usó su magia terciaria. Ahora muchas, pero muchas copias atacaron a Mash y este parecía abrumado, pero no, la realidad era que no lo había dado todo, y poniendo un poco de esfuerzo enterró a cada copia de Doom hasta dejar solo al original, y luego de que Doom dijera que esto fue un honor, Mash lo remató. Innocent entonces, a través de una imagen con su magia, mostró su sorpresa por lo sucedido, y ni bien dijo que eso no cambiaría su destino, Mash ya estaba a su lado. Innocent entonces atacó la mano de Mash con su magia del tiempo envejeciéndola. Eso mismo sucedió con su otra mano, pero Mash no se rindió y con sus piernas sujetó una columna del castillo y golpeó varias veces a Innocent, cosa que no duró pues el eclipse había llegado. Innocent aumentó su magia al máximo al absorber los corazones de sus hijos y ahora su apariencia era monstruosa. Y su fuerza también, ya que en un instante imperceptible para todos, le arrancó el corazón a Mash. Innocent iba a rematarlo, pero entonces Domina apareció para devolverle el favor a Mash por haberlo salvado. Fue gracias a él, quien rompió el hechizo con el que Innocent había bloqueado la salida, que Ryo y compañía pudieron llevarse a Mash. Cuando al fin llegaron con Meliadoul, quien tras ver lo sucedido había ido corriendo hacia ellos, esta de inmediato le insertó un corazón artificial a Mash, pero tardaría en recuperarse e Innocent ya llegó con ellos, y ante tal circunstancia Meliadoul lo enfrentó. Ella incluso usó un cetro con el que absorbió la magia que Innocent le lanzó y se la devolvió. Innocent sabía que eso no le afectaría, pero a gran velocidad Meliadoul se puso detrás de él y le lanzó un ataque mágico a quemarropa que incluso le afectaría a ella. Y así mismo fue, tras el poderoso ataque quedó gravemente herida, mientras que Innocent estaba ileso, pues había retrocedido el tiempo. Pero gracias a esto, ya que los demás defendieron hasta el último a Mash, este al fin despertó. Pero Innocent no se sintió nada nervioso y le aplicó a Mash un hechizo que lo haría 100 veces más lento. Pensaba que con eso bastaría, pero al ver que Mash esquivó sus ataques como si nada, y no solo eso, sino que llegó a golpearlo en la cara, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y de esa duda le sacó Mash, ya que le contó que cuando casi murió conoció a un ser divino con el que hizo un trato, salvar el mundo. Y este le había permitido entrenar en ese lugar en donde apenas pasaba el tiempo, llegando a entrenar por un año entero. El fruto de ello se vio al instante, pues Mash le quitó la varita a Innocent y la destruyó, y luego le dio un puñetazo a la cabeza por el cual aparentemente murió. Pero no, ese no era el caso porque el poder mágico de Innocent se liberó, y ahora era un ser diferente. No estaba derrotado, de hecho, este le agradeció a Mash por ayudarlo a alcanzar su forma perfecta. Había alcanzado la divinidad, incluso la gente no pudo evitar arrodillarse, pero aún había algo que debía hacer, matar a Mash. Atacó con esferas de magia oscura y aquí Mash mostró la última técnica que había aprendido de Meliadoul, el capirotazo, un golpe que se da resbalando la uña de un dedo sobre el pulgar. Mientras más tensión ejercía sobre los dedos, mayor sería la potencia de ataque. Mash esquivó los ataques, aprovechó los escombros para esconderse y se escabulló detrás de Innocent. Pero nada, este ahora podía manipular el tiempo como quisiese, y detuvo a Mash para luego darle un golpe certero. Innocent entonces aprovechó la distancia y atacó impidiendo que Mash se acercara. Este tenía la seguridad de que si se acercaba podría ganar, pero Innocent acertó ataque tras ataque. Ninguno de los presentes podía hacer algo, pero entonces los refuerzos llegaron, los que alguna vez fueron rivales de Mash. Abyss y Margaret se encargaron de llevar a Mash cerca de Innocent, mientras que Levi, Abel y Carpaccio atacaban. Aún así eso no fue suficiente para detener a Innocent y este logró golpear a Abyss. Margaret tomó el relevo y se fue acercando a Innocent, y aunque al final este también fue golpeado por la magia oscura, estos bellísimos hijos de perra lo habían logrado. Mash se había acercado lo suficiente y sí, Innocent detuvo el tiempo sintiéndose invencible, pero había reaccionado tarde. Mash había lanzado el capirotazo tan a quemarropa que su dedo había perforado el pecho de Innocent, y este no tuvo más que recibir el ataque.
Innocent tenía el pecho destrozado, y lleno de ira creó una inmensa esfera de magia oscura para destruir el planeta. Pero fue aquí que su arrogancia le jugó en contra. Había mostrado todo lo sucedido a la humanidad a través de su magia y gracias a ello, no solo amigos y rivales de Mash, no solo aquellos a los que ayudó, sino que todo el mundo unió su magia y la apuntó hacia el cielo para detener la magia oscura. Nadie iba a darse por vencido tras ver el esfuerzo de Mash, y ante eso Innocent solo iba perdiendo más la compostura. Gritaba que él era el más fuerte, que nació en el bando de los poderosos y que no permitirá que enclenques se metan en su camino. Pero nada, Mash ahora más motivado tras el actuar de la gente y las palabras de aprecio que estos le dieron, se lanzó al ataque con todo. El cuerpo de Innocent estaba en la mierda, pero este aún tenía su as bajo la manga, la magia con la que venció al director y a Meliadoul. Con ella retrocedió el tiempo a cuando recién empezaron a pelear, confiado de que mientras tenga ese poder, nunca sería derrotado. Pero bueno, el nivel estaba claro. No importaba cuánto o cuántas veces retrocediera el tiempo, o si incluso junto a sus hijos atacaba a Mash, no pudo hacer nada, solo recibió paliza tras paliza tras paliza tras paliza tras paliza tras paliza tras paliza, hasta que el mismo Innocent ya no pudo evitar reconocer que el tipo frente a él era un monstruo. Y en esa situación resignándose recordó su pasado, el tiempo en el que no conocía que eso a Mash le valió verga. Le dijo que no le daba pena en lo absoluto y lo remató con un suplex alemán. En cuanto a la esfera de magia oscura, la solución fue simple. Mash fue hasta el borde del continente y nadando empujó el continente fuera del alcance de la magia. Pero espera que eso no terminó ahí, ya que un gran tsunami se creó por el choque entre la magia y el océano, y para ello Mash tomó la varita de Innocent y la agitó creando un tsunami que chocó con el otro tsunami. ¡Pin! Nah, me voy. Hasta Innocent se quedó con cara de pendejo viendo eso. Habiendo terminado la pelea, Mash le pidió a Innocent que retrocediera el tiempo para restaurar todo lo que fue destruido, pero aún aceptando su derrota, Innocent dejó claro que por más que haga eso, el hecho de lo que hizo no cambiará, y que no tenía esa clase de honor. Mash concordó con eso, pero le dijo que el hecho de que sea consciente del mal que ha hecho, ya era un avance. Esas palabras parecieron llegarle a Innocent pues retrocedió el tiempo, pero esta vez sin que nadie olvidara lo sucedido. Así fue como la pelea terminó, e Innocent y sus hijos fueron arrestados. Meses después se llevó a cabo la elección del iluminado por Dios en donde se elegiría a Mash, algo más que merecido, pero este no se presentó. En su lugar envió una carta que se leyó en público y en donde rechazaba el título. En parte porque creía que no se lo merecía, pero en especial porque su objetivo siempre fue vivir en paz. Y logró eso gracias al reconocimiento de todo el mundo. Añadió que al final pensaba que debían existir todo tipo de personas, desde los cobardes a los impopulares, pasando por los ciscones y narcisistas, hasta aquellos que no pueden usar magia, y que ojalá todos puedan ser amigos. Con eso Mash al fin regresaba a casa con su abuelo, ahora podía cumplir su sueño y para estrenarse como pastelero organizó una fiesta. A ella llegaron sus amigos, la hermana de Lance quien ya estaba curada, y también el director Ryo y Rain agradecerle por salvar el mundo. Y para terminar ahí apareció Brad, todo inocente a pedir lo que se le había prometido, pero al final dejó eso de lado y disfrutó de los pastelillos. El hecho de que Mash haya llegado a ser elegido como iluminado por Dios hizo que el mundo cambiara. Todos los prejuicios y discriminaciones hacia aquellos con discapacidades mágicas fueron desapareciendo, y aunque de ahí en adelante Mash y los demás pasarían dificultades típicas de la vida, era seguro que vivirían felices y en paz. Así es como termina Mashle.